Muy buenas noches. Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de gran importancia y de gran interés para la comunidad de la capital antioqueña. Hace ya algunos días hemos visto piezas de una interesante e impactante campaña, Escúchalos, con la cual se busca visibilizar el impacto de un delito execrable como es el abuso sexual infantil. A ese tema dedicaremos hoy nuestro programa. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema, para analizar justamente una situación tan lamentable como esa que vamos a escuchar, tenemos un grupo muy importante de invitadas. Están con nosotros Margarita María Gómez, quien es la primera dama de la ciudad de Medellín y quien realmente se ha metido de lleno en este tema desde el momento en el cual llegó justamente a su despacho. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Qué bueno poder estar aquí con ustedes, bueno, compartiéndoles todo acerca de esta estrategia de prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. Está con nosotros igualmente Selma Patricia Roldán, ella es la directora regional para Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otra entidad que tiene muchísimo que hablar sobre el particular. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, estoy muy contenta de poder compartir aquí pues, con las personas que hemos trabajado duro y unidas por los niños de la ciudad de Medellín. Y efectivamente, una persona que ha trabajado muy duro por este tema y en general por el tema de la niñez y de la adolescencia es Natalie Vélez, concejal de Medellín. Bienvenida. Un saludo muy especial, Juan Guillermo, para todos los televidentes que nos ven a esta hora, y de verdad que es una mesa muy nutrida, es una mesa compuesta por cuatro mujeres y obvio pues Juan Guillermo, donde hemos sido un equipo de trabajo que se ha articulado, que no existía en ninguna administración municipal. La doctora Victoria puede dar fe de ello, donde todos, independientemente de donde vengamos, desde el ICBF, desde el sector privado, desde la administración municipal en cabeza de la doctora Margarita como primera dama y desde el Consejo de Medellín, pues tenemos un fin último y es la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. Entonces, de verdad que estoy absolutamente feliz de poder estar aquí, de contarle a los televidentes qué se ha venido haciendo, no solamente desde la administración, desde el sector privado, desde el Consejo de Medellín, y de verdad que eso tiene que ser un tema donde todos nos concienticemos de que el tema de los niños y niñas no es un tema solamente de redes sociales, no es un tema solamente de qué puede pasar en los medios de comunicación, sino que es una realidad latente en la ciudad de Medellín. Y será sin duda uno de los grandes objetivos del programa, visibilizar la gravedad de esta situación. Y por supuesto tenemos una voz muy autorizada, la voz de la ciencia, que es la doctora Victoria Euse. Ella es médica, pediatra, pero además ha estudiado muchísimo este tema, ha sido asesora de varios grupos que trabajan justamente sobre el tema del abuso sexual infantil, así que es una voz, reitero, muy, muy autorizada para hablar sobre el particular. Bienvenida, doctora Victoria. Muchas gracias. También muy contenta de estar aquí. Saludo a los televidentes, saludo a todas las instituciones que nos han apoyado en la defensa de los niños. Yo aquí sentada siento un logro, siento que ha sido como una de las metas de todo este camino recorrido desde la institución que yo quiero y aprecio tanto, como es el Hospital Pablo Otón Uribe, donde trabajé más de 23 años y desde donde recibí todo el apoyo para hacer como este camino. Y como decía la doctora Natalie, algunas instituciones trabajando de manera independiente, y yo creo que ha llegado el momento y se está dando en este momento ese encuentro que tenemos hoy aquí entre instituciones preocupadas, instituciones sensibilizadas y sobre todo
con la intención y con la idea de unir esfuerzos para poder darle respuesta a este problema tan, tan serio, tan grave y tan, tan deletéreo para nuestra sociedad. Sin duda. Y yo quiero comenzar por allí, justamente, Margarita, dimensionando un poco el problema, porque a veces nos da la sensación de que sí, que son casos aislados, que salen por allí en un periódico, que uno escucha en algún noticiero o observa en un noticiero de radio, de televisión. Y la verdad estamos hablando de un tema de enorme gravedad. De hecho, de alguna manera, usted se ha convertido, es una palabrita que a mí me gusta mucho, en una doliente de esta situación desde hace mucho rato y se ha encontrado además con un problema de enorme dimensión, de enorme importancia. Bueno, así es, Juan Guillermo. Pues primero que todo, yo soy mamá. Tengo hijos y soy mujer y soy ciudadana y me duele inmensamente el hecho de escuchar que un niño es abusado. Solo un caso debe movernos como sociedad, debe motivarnos a generar un rechazo total hacia cualquier acto de maltrato o de abuso sexual infantil. Hoy nosotros recibimos en promedio 6 denuncias diarias de abuso sexual. Eso es una cifra pues bien alarmante, bien dolorosa y bueno, considerando adicionalmente que hay casos que no se denuncian en ningún momento y que hay niños que son abusados y nadie está haciendo nada por ellos, ¿cierto? Por eso, pues desde el despacho, desde la alcaldía, en articulación con muchas instituciones, porque no estamos solos en esto, hemos desarrollado toda esta estrategia de prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. ¿Y por qué hablo de prevención? Y es porque yo pienso que es posible prevenir los casos de maltrato y de abuso. ¿Cómo? Pues generando conciencia alrededor de este tema, hablando alrededor en las conversaciones de familia, en las conversaciones de trabajo, en cualquier espacio, poniendo este tema de conversación. ¿Por qué? Porque los padres de familia y los cuidadores somos los únicos responsables de proteger a nuestros niños y especialmente de enseñarles a ellos a cuidarse. Yo como mamá, y siempre lo digo y no me da pena decirlo, no sabía que tenía que enseñarle a mis niños a cuidarse. Cuando llegué acá, pues comencé a dimensionar, a entender esta dolorosa realidad. Entonces, por eso quiero que como sociedad comencemos a hablar de este tema. Hoy nuestra ciudad pues está inundada de vallas, pero no es solo eso, yo pienso que no es solo eso, esto tiene que ser más que una campaña acerca de la cual hablemos. Hemos venido realizando toda una serie digamos que de trabajos al interior de la administración y con los diferentes entes que tienen que ver con toda esta problemática para poder también fortalecer la atención. Tenemos que pensar en nuestros niños, tenemos que luchar por el bienestar de ellos. Hoy el hogar, la casa, se ha convertido en el lugar más peligroso para algunos niños de nuestra ciudad y eso es bien doloroso. El hogar es ese espacio donde hay amor, donde hay respeto, donde hay toda la protección, donde se garantiza el bienestar de los niños, entonces por eso estamos trabajando. Un tema sin duda muy preocupante y sobre todo que estas cifras efectivamente son subregistros, son muchos más los casos que seguramente no salen a la luz pública y eso de alguna manera ya nos da una dimensión enorme de un problema, directora, que obviamente no es de ahora, pero sí es muy importante que hayamos entrado en una época en la cual esto se visibilice, se converse y no se quede simplemente por allá en los despachos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o eventualmente de alguna comisaría de familia. Sí, yo creo que es muy importante esta integración o esta activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar porque permite que nos integremos muchos más en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes de la región. Es muy triste saber que hay niños maltratados y siempre han sido maltratados, pero yo creo que ha contribuido mucho también el que ya tenemos la línea 141 donde los mismos niños son los que llaman y cuentan qué les está pasando. Y también tenemos el 123 y la Policía de Infancia y Adolescencia y todos trabajando en torno a detectar incluso esos casos y estamos invitando a la comunidad, a los profesores, a agentes educativos que los estamos preparando también a través del convenio Buen Comienzo Medellín.
se invierte mucho recurso en cualificación del recurso humano para que ellos aprendan a escuchar a los niños, para que ellos detecten esas situaciones en las que los niños están en peligro. Entonces creo que esto parecen cifras muy grandes y muy dolorosas, pero es muy rico que se empiece a visibilizar para que llevemos a judicializar a estas personas que le están haciendo daño a nuestros niños. Exactamente, es así. Es una muy linda campaña, decíamos en la presentación, la campaña se llama Escúchalos, el abuso sexual infantil habla de muchas formas. Y quiero preguntarle, doctora Victoria, por esas formas mediante las cuales podemos, de alguna manera, por lo menos tener una sospecha de que algo no está funcionando bien. Sí, antes de responderte, Juan Guillermo, pues con respecto a esos identificadores que en la mayoría de los casos, justamente por ser niños, son no verbales, son identificadores que no son del lenguaje igual al de los adultos. Ese es el aprendizaje que hay que hacer, que todas aquellas personas, yo digo, todas las personas que trabajamos con niños, debiéramos todos conocer cuáles son las etapas del desarrollo, empezando por allí. O sea, cuáles son las etapas por las que el niño va cursando, y hay etapas en el desarrollo corporal, etapas en el desarrollo mental, o sea, psicológico, del lenguaje, y etapas en el desarrollo sexual, que va, ese desarrollo sexual va ligado a la edad cronológica, y que es un derecho fundamental respetar esas etapas del desarrollo. Entonces, cuando las personas conocen, cuando las personas saben y desde lo científico se apropian de ese conocimiento, pues van a defender ese derecho que tiene ese niño o esa niña a desarrollarse por etapas, sanas etapas, y a que se le respete también su derecho a tener una sana sexualidad pasando por esas etapas cronológicas. Entonces, si la gente conoce y sabe, entonces puede identificar que no es adecuado y que se está atropellando el derecho de un niño cuando se le impulsa, se le induce a tener una sexualidad temprana, a tener unos comportamientos sexualizados. Entonces, que a veces se normalizan, que a veces la sociedad los normalizamos, las familias los normalizan, y encontramos muchas veces madres empujando a sus niñas a desfiles, a comportamientos, a vestidos, a ciertas cosas que los van empujando a tener atropellando desde su desarrollo psicológico y emocional. Y es muy importante que toda la sociedad, que todo el mundo sienta que los hijos no son de los padres, que los niños son el patrimonio de una sociedad, que cualquier ciudadano está en la obligación de vigilar que por el bienestar de los niños, que todos los que veamos en un momento determinado ese tipo de abuso contra los niños, podamos decir, es mi responsabilidad. No es en Antioquia, sobre todo, este tipo de situaciones ha estado allá en el interior de la familia, ha sido un tema tabú, un tema, el incesto en Antioquia es algo que es histórico. Y se ha normalizado. Yo trabajé en el suroeste antioqueño en mi época de rural, y había veredas en las cuales el incesto era algo normalizado y sigue siendo. Entonces, sigue siendo. Hace parte de la cultura. Hace parte de la cultura, así como también dentro de la cultura nuestra está el grito y el golpe. Es parte de la manera como los padres esperan educar y lograr obediencia de los hijos. Entonces, eso está tan inmerso, tan incrustado en nuestra forma de educar, en nuestra cultura, que es duro. Pues, es duro. Sin duda alguna. Y va de alguna manera ligada a esta respuesta, concejal, con la primera intervención, en el sentido que este es un problema de todos. Y que de alguna manera eso no se puede quedar simplemente en la autoridad, no se puede quedar simplemente en la fiscalía o la policía o quien sea, sino que toda la comunidad tiene que cerrar filas.
ustedes frente a una situación de esta dimensión como la que estamos planteando? Sí, efectivamente hemos manifestado, aquí tiene que haber lo que se ha venido desarrollando, es una articulación institucional, no solamente el sector privado, Fiscalía, ICBF, Consejo de Medellín, Administración Municipal, sino que aquí también tiene que vincularse la comunidad. Lo que pasó hace algunos días con el niño Jeremy en el sector de Santa Cruz, donde venía existiendo una serie de maltrato, donde los vecinos dicen haber oído, eso es lo que nosotros no podemos permitir como sociedad, porque siempre que hay un homicidio de un niño o una niña, pues hay un factor común generalizado, y es que se vienen presentando efectos o temas de maltrato infantil durante los días anteriores. Entonces yo manifestaba, y lo hice a través de mis redes sociales, una campaña en cómo concientizar a la ciudadanía, en si el vecino está escuchando o si siente que el padrastro, lo que pasó es inaudito, conmovió a la ciudad, un niño de tan solo cuatro años de edad, y lo que pasó en manos de su padrastro, eso no lo podemos permitir como sociedad. Entonces, eso es lo primero, vincular más a la ciudadanía, dejar de un lado la indiferencia, pero yo quiero hablar, Juan Guillermo, de un tema, y son las cifras. Cuando nosotros miramos los casos, según las cifras del CIS, de delitos sexuales durante el año 2017, a pesar de que hay una gran cantidad de subregistros, es decir, ¿cuántos de nuestros niños y niñas en el municipio de Medellín están siendo abusados en silencio? ¿Cuántos no denuncian? ¿Cuántas madres se quedan calladas por temor, por el tema de la autonomía económica de la cual hablábamos, doctora Margarita, primera dama? Durante el año 2017 se presentaron 1.579 casos de delitos sexuales, pero lo más preocupante no son los 1.579 casos, lo más preocupante es cuántos casos se presentaron, escúchese bien, entre los niños de 0 a 5 años. Es increíble que de los 1.579 casos se presenten 350 casos, el 22.19% en niños entre 0 y 5 años, y 536 casos, el 33% en niños entre los 6 y 11 años. Estamos hablando de casi el 56% de los delitos sexuales que se cometen o que se dan en la ciudad de Medellín o que se dieron durante el año 2017, es en niños entre los 0 y los 11 años, por Dios. ¿A dónde hemos llegado como sociedad? ¿A dónde hemos llegado como ciudad? Y como lo decía anteriormente, sin tener en cuenta la gran cantidad de subregistros. Lo decía la doctora Selma y lo ha dicho el alcalde de Medellín en todas sus intervenciones. Aquí no se pueden tapar las cifras, pero tan solo un niño abusado sexualmente, un niño maltratado, un niño asesinado, nos tiene que hablar como sociedad y tenemos que movilizarnos. Yo pensé que iba a haber una gran movilización social en el caso de Jeremy, como se dio en Bogotá, como se dio en todo el país, que fue un tema casi movido por redes sociales, cuando se dio el caso de Juliana Zamboní en Bogotá, donde todos estábamos conmovidos, y mi punto de vista era, no solamente es conmovernos, y lo hablábamos, doctora Victoria, más allá de conmovernos es actuar y cómo lograr esa articulación institucional que se viene teniendo no solamente con el sector privado, sino con el sector público, pero vinculando a la comunidad. Y es por eso que ahí tengo que resaltar la campaña que viene haciendo muy bien la primera dama. Yo creo que es ella quien tiene que mostrarla, pero yo tenía aquí algunos apartes, y es cómo el abuso sexual infantil habla de muchas formas. Yo creo que es una campaña completamente bien estructurada que no puede quedarse en una sola estrategia aislada. Yo creo que aquí tenemos que apuntarle a que sea un tema permanente, un tema de generar conciencia, porque uno mira las vallas y se queda hasta pensando. Yo no sé si cuando miro una valla de esas me da nostalgia, me da tristeza, me da angustia o me dan más ganas de seguir trabajando por nuestros niños y niñas. Pues un poco es eso, ¿no? Que realmente ese impacto se vuelva una actuación. Y justamente, Margarita, quiero tocar ya parte vital de la campaña, porque son mensajes duros, pero al mismo tiempo reales, absolutamente claros y contundentes. Porque bien decía Natalie que, claro, uno puede de alguna manera escuchar en la casa del lado los golpes o los gritos o el llanto, pero es que lo interesante de la campaña es que nos muestra un montón de formas que no son esas, las tradicionales, pero que nos permitirían detectar que algo no está funcionando bien. Así es, Juan Guillermo. Bueno, esta campaña está fundamentada, digamos, que en escuchar a los niños, en escuchar esas señales que los niños nos envían de manera constante.
importante. Natalia ahora estaba hablando que cada vez más se abusan a los niños entre los 0 y los 5 años. Esa cifra viene creciendo, entonces es muy doloroso porque son estos niños que no tienen la capacidad de expresar de ninguna forma lo que les está sucediendo. Entonces, los niños claramente nos expresan a través de manifestaciones en su comportamiento o manifestaciones o expresiones físicas, digámoslo así, que están siendo abusados. Entonces, aquí lo que invitamos es a los padres de familia, a los cuidadores, a todas las personas que estamos alrededor de los niños, los vecinos también, estar atentos a esas señales. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a entenderlas y estar alerta siempre, siempre. Yo quiero decir algo, Juan Guillermo, y es que el abuso sexual infantil no reconoce condición económica. El abuso sexual infantil se da en todas las comunas de la ciudad de Medellín, se da también en la ruralidad, en el campo. Entonces, esto no es una circunstancia ajena a nosotros, esto no es por allá, esto puede estar sucediendo en la casa de nosotros. Ahora, desde que yo estoy acá, yo me doy cuenta de muchos casos y eso también ha motivado especialmente a las personas a denunciar. Muchas veces la gente tiene miedo o la gente se hace la loca también. Pienso que a veces hay indiferencia y no se conmueven con el dolor de los niños. Entonces, esa es la invitación también, a que denunciemos, a que hagamos parte, a que confiemos también en la institucionalidad, a que no nos sigamos quedando callados, porque una persona que se queda callada es cómplice de un delito muy grave, y son los delitos que se cometen con los niños. Entonces, bueno, por eso estamos trabajando. Es un frente, ahora estamos en esta parte de escucharlos, pero esto no va a parar, porque también vamos a hablar de los niños como institucionalidad, también vamos a las instituciones públicas, a los colegios, a enseñarles a los niños a cuidarse. Pero también quiero decir algo, yo creo que este es un tema que nos corresponde a los padres de familia, Juan Guillermo. Yo quiero, no quiero que deleguemos todo al colegio o a la escuela o al jardín infantil, no, somos los padres de familia quienes con confianza y invitando, motivando conversaciones al interior del hogar, debemos decirle a nuestros niños, mi amor, nadie debe tocarte tus partes íntimas, nadie puede decirte secretos porque los secretos son malos. Nosotros no debemos decirle secretos a los niños, nosotros debemos hablarles con ellos de manera clara, debemos decirle de manera directa y con nombres propios que el abuelo tal, tu papá, tu tío, tu primo, no puede tocarte tus partes íntimas, no, nadie puede, no, es esta persona, esta con nombre y apellido. Debemos enseñarles a reconocer su cuerpo. Bueno, son muchas estrategias que debemos de incentivar al interior de la familia. Eso no es por allá afuera, eso hay que hablarlo en la casa. Entonces, de eso hace parte también esta campaña. La campaña es dura. Pero más dura es aún la realidad. Claro, así es. Más dura la realidad. Todos estos son testimonios reales que hemos recogido, porque esto lo hemos construido en el tiempo. Esto no es una cosa de un día para otro. Llevamos muchos meses trabajando en esto y lo construimos precisamente con las personas que han sufrido abuso sexual. Hay algo, Juan Guillermo, que también quiero resaltar, y es que desde la administración también pensamos en los niños. Cuando hay un abuso siempre pensamos en ese victimario, pero no. ¿Qué pasa con ese niño? Como víctima. ¿Dónde queda ahí? Entonces, pero me refiero a que siempre pensamos la condena, esta persona, descarado, ¿qué hacemos con él, cierto? Pero ¿dónde queda ese, digamos que esa dignidad del niño? Claro. Ese niño es el que está sufriendo el abuso sexual. Entonces también llevamos a cabo procesos con ellos que a través del juego para sanar esa condición y para poder también recoger pruebas para formalizar una denuncia. Pues realmente, como vemos, es un tema de enorme trascendencia y de muchísimas miradas. Y por eso continuaremos hablando del mismo en unos segunditos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre el tema del abuso sexual infantil, un tema sobre el cual está rodando una interesantísima campaña
que con el nombre de Escúchalos nos está invitando justamente a eso, a que sepamos leer las señales que los niños nos entregan cuando algo no está bien en ese campo. Y por eso quiero, doctora Victoria Euse, hablar un poquito de esas señales, porque es muy bueno que aprendamos a leerlas. No siempre está claro el lenguaje verbal, como nos decía Margarita. Hay un montón de actitudes, un montón de comportamientos sobre los cuales debemos estar muy atentos. ¿Cuáles son esos básicos? Sí, yo inclusive antes de hablar de las señales quiero decirle a la gente, decirle a la comunidad que abuso sexual... Hay muchos tipos de abuso sexual. Abuso sexual no es solamente la violación o penetración, como dice la gente. En mi práctica médica muchas veces me he encontrado mamás que minimizan el abuso y dicen, no, doctora, es que no pasó nada porque eso solamente fue por encima de la ropa. Mamá, es que, o sea, es explicarle a la gente que abuso hay con contacto físico y sin contacto físico. Abuso es el hombre o el papá o el familiar que está asomándosele al baño a la niña que está desnuda en el baño, así no la toque. Abuso es la persona que expone sus genitales a los niños. Abuso es cuando a un niño se le induce a la pornografía o se le induce a escenas que no tiene que estar viendo. Todo eso es abuso sin contacto. Y con contacto físico es cualquier tipo de contacto, es tocamientos, es exposición y obligar al niño a que le haga sexo oral, por ejemplo, al abusador, o hacérselo al niño, o es ya el acceso carnal violento, que es la penetración. Inclusive muchas veces la gente piensa que la penetración es solamente el acto sexual como tal, o sea, es la penetración a través de la vagina o a través del ano. No, la definición es con cualquier parte del cuerpo penetrar cualquier orificio natural. Es decir, con la lengua, con un dedo, penetrar cualquier orificio natural. Muy bien, muy claro. ¿Y cuáles son esos mensajes que nos entregan? Ahorita hablaba de el lenguaje de los niños, que es un lenguaje no verbal. Entonces, en estos identificadores hay unos identificadores específicos y hay otros que son inespecíficos, y esto ayuda a conformar un cuadro clínico. Entonces, ¿cuáles son esos? Y hay identificadores específicos en el cuerpo y en la conducta. Los específicos, y dentro de los específicos hay unos que son inequívocos, es decir, un embarazo en una niña menor de 14 años es inequívoco de abuso sexual. Una enfermedad de transmisión sexual en un niño o una niña es inequívoco de abuso sexual. Los otros identificadores que se consideran específicos son los hallazgos, o sea, hallazgos físicos en los genitales de los niños son muy específicos de abuso sexual. Los sangrados, las lesiones en el ano, las lesiones en la vagina y por ejemplo, dentro del comportamiento, los hallazgos que son muy específicos son el conocimiento inapropiado de la sexualidad adulta. Las familias a veces dicen, o los padres a veces, cuando en esa negación que hay inicialmente cuando se sabe sobre un caso, muchas veces dicen, no, es que el niño se lo imaginó, no, es que el niño se lo inventó. Es muy importante saber, como hablaba ahorita de las etapas del desarrollo, los niños tienen un pensamiento concreto, los niños todavía no tienen un pensamiento abstracto. Entonces, ese pensamiento concreto, el niño no habla de lo que no ha visto, el niño pequeño no habla de lo que no conoce. Si el niño comienza a hablar de situaciones de la sexualidad adulta, él no puede habérselos imaginado, él lo vivió. Es porque lo vio o lo vivió. Entonces, es muy importante que eso le quede claro a la gente. El niño pequeño que está hablando de situaciones de abuso es porque las vio o las vivió.
y eso no es imaginario. Por eso la palabra del niño es la principal herramienta en el abuso sexual, más que los hallazgos físicos, porque más del 80% de los casos no tienen hallazgos en el cuerpo del niño. Además, esos hallazgos desaparecen rápidamente. El cuerpo del niño cicatriza muy rápido. Si hay un tiempo determinado entre el momento en que se produce y el examen físico, ya no hay hallazgos. Otra cosa que es muy específica en el comportamiento del niño es la masturbación compulsiva. Uh-huh. Y quiero aclarar algo. Muchos docentes, muchos padres dicen, no, todos los niños se masturban. Los niños no se masturban, sino que se exploran. O sea, el niño se explora sus genitales, explora y quiere, a veces tiene curiosidad por los genitales de otros niños, pero lo hace de una manera tranquila, de una manera sin ansiedad, sin hacerse daño a sí mismo. El niño que está hipersexualizado, el niño que está hiperestimulado, es un niño que tiene a veces un comportamiento autoestimulatorio que llega incluso a hacerse daño, llega inclusive a producirse lesiones genitales por la hiperestimulación que tiene. Eso también es algo que es muy significativo en la detección del abuso. Y lo más importante, el relato. Cuando un niño hable de abuso sexual, créale. Porque creerle cuando el niño hable. Hay niños muy pequeños, niños de 2 años, que aún en su lenguaje rudimentario le dicen a los cuidadores y le dicen lo que les está pasando. Ese niño no está inventando, ese niño no está en posibilidad en su desarrollo neurológico y mental de inventarse algo como eso. Absolutamente claro. Yo quiero, directora Selma Patricia Roldán, de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hablar un poquito sobre el papel del instituto en estos casos. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo ese caso llega a su despacho y qué sigue? A ver, nosotros trabajamos ahí en el CAIBAS, uh-huh, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, pues niños que son abusados sexualmente, y allí hay fiscalía, defensoría de familia, comisarios de familia. Entonces, inmediatamente se conozca de un caso de abuso sexual con un niño, pues se debe poner la denuncia y de acudir inmediatamente, si es al interior del hogar o de la familia, a la comisaría de familia, o si es una persona externa a la familia, pues las defensorías de familia, porque así lo regulan las competencias la ley. Pero lo importante aquí no es ni siquiera si el niño corresponde a un comisario o a un defensor, sino que no teman y correr a denunciar, que la fiscalía tiene personas preparadas para tomar estas denuncias, para hacer que el niño cuente la historia y la relate, para llegar a judicializar a esa persona que le está haciendo daño al niño, ¿cierto? Entonces, yo ahorita le contaba a la doctora Margarita que a veces los papás nos quedamos como, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Qué hago si acaban de abusar de mi niño? Entonces, no duden en buscar la comisaría de familia que haya en su barrio, no duden en buscar, si ahí hay un centro zonal cerca del instituto, nosotros mismos nos encargaremos de derivar a quien corresponda a la investigación, pero lo importante es intervenir de manera inmediata a ese niño, al niño, porque es que lo que dijo la doctora Margarita, uno a veces corres a decir a ese infeliz que le hizo esto a mi niño, ¿cierto? Pero el que primero tiene que ser intervenido es el niño. Entonces, por eso hay un programa muy lindo que se llama Jugar para Sanar, y es que el niño sana a través del juego, de la pintura, del arte, de la cultura. Entonces, es primero el niño, el que primero hay que recuperar es al niño. Entonces, no nos quedemos que la policía de infancia y adolescencia también está capacitada, que si usted la llama, ellos van y llaman a un defensor de familia y rescatan al niño que haya que sacar de un hogar. Nos ha tocado entrar a casas a la fuerza a sacar, claro, el niño, claro, pero primero es el niño. Entonces, es también como que todo el mundo sienta que el niño es propio.
que ese es un hijo mío, que ese niño lo tengo que cuidar yo, porque si su papá, si su mamá, si sus abuelos no están siendo garantes ni su entorno protector, los niños me tienen que doler. Y es pensar, ah, si yo no tenga hijos, que puede ser mi hijo, que puede ser mi sobrino, o si no tengo ni sobrinos, el hijo de la mejor amiga que yo adoro y que me dice tía. Porque es que esa es la dificultad que hay, es que la gente no se quiere meter con el vecino, sobre todo en la si hablamos de ciertos estratos, las personas no quieren meterse con... Allá oye un niño llorando mucho en el apartamento del frente, pero en el poblado yo pues que me voy a meter a la casa del frente y después me meto en un problema, no sé quién será. Pero la verdad es que ni siquiera tiene que decir quién soy. Claro. Simplemente decir, en tal dirección, en tal casa hay un niño que está siendo maltratado, que está siendo abusado, que tiene dificultades, y nosotros inmediatamente intervenimos. Pues por eso la invitación es a que asumamos un papel realmente protagónico, no simplemente quedarnos ahí haciéndonos los locos como comunidad. Y eso me lleva, concejal, a hablar de un tema importante que es el entorno protector. Porque hemos dicho que la familia es un entorno protector, pero de alguna manera en esta mesa todos tenemos coincidencia en que el entorno protector tiene que ser la sociedad toda. ¿Cómo creamos esos entornos protectores para que esto no siga avanzando? Sí, efectivamente, cuando hablamos de entornos protectores, pues hablamos de la familia como ese principal entorno protector, de las instituciones educativas, de los parques recreativos, pero es inaudito y además triste que sea en ese principal entorno protector, como lo decía la doctora Margarita, que nuestros niños y niñas estén en peligro. Claro. Entonces, yo creo, y es lo que hemos venido defendiendo y hablando desde el Consejo de Medellín, cómo se hace una estrategia para fortalecer las familias. Cada vez las familias en nuestra ciudad y en el país en general están más desarticuladas, cada vez hay menos unión familiar, cada vez más los niños y las niñas están más solas, cada vez hay más desinterés por nuestros hijos. Entonces aquí hay que, yo creo que lo decía Juan Guillermo, eso es un tema que tiene mucha tela para cortar, pero con una estrategia integral que involucre también a la familia, es que el padre o la madre, ambos son responsables de lo que le pase a nuestros hijos. No es que pesar, yo lo decía con el caso de Santa Cruz, y que dónde estaba la mamá, qué estaba haciendo la madre, como que el padrastro hace y deshace con su hijo y no se da cuenta. Las fotos muestran grados de maltrato morados de más de 8, 15 días, donde uno sí se pregunta, bueno, entonces aquí se peca por acción, pero también por omisión. Nosotros no podemos permitir, y las madres de familia hoy, ese es el gran llamado que yo quiero hacerle también a muchas madres de familia que sienten temor. Yo recibo cada semana madres de familia angustiadas, uno porque les da miedo denunciar, o dos porque si denuncian no pasa absolutamente nada. Les voy a contar rápidamente un caso de alguien que me buscó hace algunos días en el Consejo de Medellín, y es como una madre angustiada va y me dice, el papá de mi hija pagó un año de cárcel por presunto abuso sexual a dos niños. Y yo le decía, ¿y qué hace suelto? Fue mi primera pregunta. Y me dice, doctora, no sé. Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación? Lo que decía la doctora Victoria Eugenia. La niña le cuenta a su odontóloga qué le hace el papá. Y eso no es prueba suficiente para capturar a este infame que está abusando de su hija. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un tema estructural, pero también integral. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que establecer rutas de prevención, de promoción al niño, de promoción, de acompañamiento desde el ICBF, del tema al victimario. Pero a la víctima, pero aquí hay también que hacer un énfasis y un zoom especial al victimario. Nosotros no podemos seguir permitiendo que estos violadores, que estos abusadores sigan sueltos como si no pasara absolutamente nada. De ahí quiero resaltar, nosotros desde el Consejo de Medellín hemos solicitado que se den capturas y judicializaciones efectivas. La semana pasada se dio una operación magnífica llamada Operación Inocencia 3, donde se dieron 25 capturas donde los implicados habían cometido delitos sexuales contra niños o niñas. Uno de ellos, inaudito, cómo obliga a una niña de 12 años a ir a un motel cercano. La pregunta mía era a la misma fiscalía, ¿y qué estaba haciendo el dueño del motel? ¿Quién reside en el motel? ¿Cómo permite que entre un individuo con una niña de 12 años? Entonces, yo creo que eso tiene que ser un tema estructural. Lo decía la doctora Selma Patricia, ahora esta administración le ha invertido mucho a las comisarías de familia. El primer debate que nosotros hicimos en el Consejo de Medellín fue el tema de explotación
explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de maltrato infantil y todas esas dificultades, donde, ¿sabe qué pasaba, Juan Guillermo? Hace año y medio, las comisarías de familia estaban colapsadas. Los comisarios decían, no doy más, no puedo atender a la madre como debería atenderla, no hay psicólogos, no hay profesionales de apoyo. Y pues la apuesta de la administración, nosotros desde el Consejo solicitamos que se hiciera una intervención, una gran inversión desde la Secretaría de Seguridad para fortalecer esas comisarías de familia. Y no solo fortalecerlas, crear dos nuevas comisarías de familia que permitieran que en caso tal que se presente abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, pues se tenga un tema judicial o un tema de atención al ciudadano con todas las garantías, porque yo creo que no es que aquí nos quedaríamos hablando, doctora Victoria Eugenia, y es qué pasa hoy, por ejemplo, en las instituciones de salud cuando llegan niños abusados, no saben cómo recibirlos ni saben cómo atenderlos. Cuando dejamos a ese niño o a esa madre esperando 2, 3, 4, 5 horas porque no es el triaje que corresponde, pues simplemente el niño o la madre se arrepiente de denunciar y se devuelve para su hogar donde el victimario. Entonces yo creo que aquí hay una serie de estrategias que hay que seguir fortaleciendo, resaltar una vez más esa articulación. Cuando yo puse esos debates en el Consejo de Medellín, me decía todo el mundo, eso toda la vida ha existido, y además que la doctora Margarita también, el abuso sexual ha existido, la violencia intrafamiliar ha existido, la explotación sexual y comercial ha existido toda la vida. Tranquila, concejal, que no descubrió el agua tibia. Pues sí pusimos en la agenda pública una realidad de la ciudad que estaba oculta y que no podemos tapar con un dedo. Exactamente, y eso es justamente lo que queremos en este programa, que no tapemos de ninguna manera el tema, por el contrario, que lo visibilicemos y que volvamos a esta comunidad de Medellín un entorno definitivamente protector con los niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos con la parte final, las conclusiones en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el tema del abuso sexual infantil, un tema importantísimo en Medellín y hoy prácticamente en cualquier sociedad. Y hay un tema muy importante, primera dama, y es el tema de esos mensajes no verbales. Porque hemos llegado a alguna conclusión importante y es que en muchísimos casos el abusador está muy cerca al niño. Así es. Está en su propio entorno familiar. Alguien decía que muchas veces el abusador está en las fotos del álbum familiar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el niño, y hay varios de los mensajes de la campaña Hermosos, denotan justamente eso. El niño que llora cuando lo van a llevar a donde el tío, la tía. Yo creo que eso bien vale la pena que le paremos bolas. Claro que sí. Bueno, entonces hablemos de cuáles son esas señales. Qué rico. Cuando un niño no quiere ir a un lugar específicamente, cuando manifiesta rechazo hacia alguna persona de su núcleo familiar o una persona externa también, porque el abuso, quiero decirles que también puede suceder en el colegio, por ejemplo, o en la institución educativa o en la calle. Cuando un niño cambia su estado de ánimo, llora constantemente. Cuando un niño pierde el control de esfínteres cuando ya hacía parte de su proceso. Cuando un niño se vuelve agresivo. También tenemos cuando ese niño comienza a presentar dificultades escolares. Yo pienso algo y es, mire, Juan Guillermo, vuelvo y digo, yo soy mamá y uno conoce muy bien a sus hijos. Claro. Uno sabe cuando algo no está bien, uno sabe cuando algo no está bien. Entonces, cuando uno note un cambio en el comportamiento de su hijo o de su hija, pues tiene que comenzar a indagar y tiene que ser lo suficientemente hábil para hacer unas preguntas. Y pueden ser también de forma directa, ¿cierto? O cuando un niño genera, pues como les decía, rechazo hacia alguien. Yo quiero decir algo y es, cuando recogemos todas estas denuncias detectamos que en el 92% de los casos denunciados ese victimario está al interior del hogar, es el papá, es el padrastro, el tío, el abuelo. Entonces volvemos a decir que el peligro para algunos de los niños de nuestra ciudad está en la casa, claro, en el hogar.
Bueno, esas son las señales y tenemos que aprender a escucharlas. Aprender a escucharlas y creerles, que es un poco lo que decíamos al comienzo. Uh-huh. Hay un aspecto importante que deberíamos tocar, doctora Victoria, y es el tema de las consecuencias, porque es que realmente este es un tema que deja unas secuelas muchas veces de por vida. Sí, inclusive yo cuento siempre cuando voy a alguna de mis charlas, de mis conferencias, con mucha frecuencia a los estudiantes de medicina los pongo a que hablen antes de empezar el semestre de pediatría sobre lo que ellos entienden por desarrollo, por progreso. Claro. La mayoría de la gente cuando se habla de desarrollo y progreso menciona tecnología, menciona obras civiles, menciona construcciones, grandes empresas, pero nadie habla de la infancia y nadie habla de los cerebros. Claro. Entonces, una sociedad necesita cerebros, necesita seres humanos que tengan inteligencia, necesita seres humanos que tengan competencias, necesita seres humanos que tengan la posibilidad de aprender. Si un niño es víctima de maltrato y de abuso sexual, hoy lo dicen claramente las neurociencias, ese cerebro no se va a desarrollar adecuadamente. Ese cerebro va a ser un cerebro no solamente desde el punto de vista fisiológico, desde su función, no, también anatómico. Es un cerebro más pequeño, es un cerebro que tiene menos neuronas, es un cerebro que tiene menos sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Es un cerebro que tiene menores posibilidades. ¿Y eso en qué repercute? Eso repercute no solamente individual, sino colectivamente. Repercute en que vamos a ser una sociedad de personas con menos potencialidades, más atrasadas educativamente, más atrasadas intelectualmente, y eso es desarrollo. Entonces, el desarrollo, el progreso de una sociedad está en su infancia, está en proteger los niños, porque si no protegemos nuestros niños, esos niños no van a ser competentes, no se van a poder desarrollar, y desde el punto de vista individual, esas personas no van a ser felices, porque eso repercute también en su vida afectiva, en su vida sexual, repercute como seres humanos para relacionarse con los demás. Son personas absolutamente reactivas, incapaces de manejar el estrés, incapaces de manejar las emociones, incapaces, o sea, son personas que responden, como lo vemos cotidianamente en nuestra sociedad, es la persona que ante cualquier tropiezo reacciona violentamente, reacciona, te chocas con alguien y se baja alguien armado que te quiere matar porque tuvieron un roce. Tocas el hombro con alguien y responde de una manera absolutamente reactiva porque lo rozaste. Esas son personas incapaces de controlar sus emociones, incapaces de controlar el estrés, incapaces de dar una respuesta adecuada a la dificultad. Eso está asociado con el manejo que recibieron en su infancia. Realmente interesante. Como sería muy interesante, concejal, que definitivamente este mensaje irradia a toda la comunidad, es decir, educadores, cuidadores, padres de familia, los mismos niños, hacer una cadena donde una campaña de esta naturaleza se multiplique y prácticamente permee todos los hogares de Medellín. Sí, efectivamente, como lo hemos manifestado aquí, tiene que dejarse de un lado la indiferencia, simplemente porque es el niño del lado, porque es el que aparece por televisión, pues no las personas en general se desinteresan del tema, pero eso tiene que ser algo que nos toque a todos como sociedad. Yo lo manifestaba, cuando hay un homicidio de un niño, todos aparentemente salen angustiados, acongojados, qué pesar en redes sociales. No, ¿qué estoy haciendo yo desde mi pequeño entorno familiar, educativo, laboral, comunitario, para prevenir abusos, para prevenir maltrato, para prevenir violencia intrafamiliar, para prevenir todas las problemáticas que tienen diariamente nuestros niños y niñas? Es ahí donde nosotros hemos denominado que por la niñez tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y es por eso que a veces me vuelvo insistente. Desde el Consejo de Medellín ya los secretarios me dicen, ahí está, los secretarios de despacho, me dicen, ya vas a hablar del tema de los niños, ya vas a hablar del tema de educación para los niños, ya vas a hablar del tema buen comienzo. Pues sí, voy a seguir hablando
hablando de esos temas, porque precisamente por un lado está la judicialización, las comisarías, la prevención, las campañas, pero hay unos ejes transversales a nuestros niños y niñas que hay que invertirle en toda la administración municipal. Ejemplo, desde educación, desde salud, desde recreación y deportes, desde el fortalecimiento de los entornos protectores y la familia. Entonces, en últimas, dejar un mensaje a la ciudadanía es: dejemos de un lado la indiferencia, atrevámonos a denunciar, porque muchas veces esa denuncia puede salvar la vida de ese niño que está al lado, de ese niño que está al frente o de ese niño que me contaron que está pasando por esa situación. Y justamente quiero, directora del ICBF a nivel regional, que insistamos mucho en el tema de la denuncia. No, hay muchos caminos para denunciar, pero hagámoslo. Sí, definitivamente esto tiene que llegar al punto de que ningún niño sufra porque alguien lo ayudó, que alguien escuchó que podía llamar a una línea, al 123, al 141, que son líneas de muy fácil recordación. Uh-huh. Es que el que no marque 123, que está la Policía de Infancia y Adolescencia ahí para atender, o el que no marque 141, es porque tiene desidia, no quiere ayudar a un niño que puede ser en cualquier momento su ser más querido. Entonces la invitación es que sigamos denunciando, que no nos dé miedo, que no tenemos que decir ni siquiera el nombre, solo digamos dónde está el niño que hay que ayudar. Y otra cosa, y es que yo vengo también con esta campaña que tiene la doctora Margarita, y es, yo creo que el mayor maltrato de los niños en nuestro país es que no los escuchamos. Entonces, empecemos a escuchar a los niños, empecemos a hablar con ellos, empecemos a jugar con ellos, a pintar, y verá todo lo que vamos a descubrir. Los niños no son el futuro, son el presente. Entonces la invitación es a que volquemos todo nuestro amor, toda nuestra pasión, toda nuestra energía a proteger a los niños. Sin duda, en Medellín se ha mejorado muchísimo en el sistema de monitoreo, en toda la infraestructura para recibir este tipo de denuncias, y lo importante es que las aprovechemos, todos esos canales que bien se han afianzado en la capital antioqueña. Pero yo quiero cerrar, primera dama Margarita María Gómez, con una frase propia de la misma campaña, y es que la sociedad se debe escandalizar y actuar, así sea por un solo caso. Así es, Juan Guillermo, no podemos seguir permitiendo que seamos indiferentes, que convivamos con esta realidad. Tenemos que comenzar a actuar, padres de familia, profesores, cuidadores, vecinos, ciudadanos, desde donde quiera que estén, volquémonos a cuidar a nuestros niños, pongamos los ojos en ellos, escuchémoslos, mirémoslos a los ojos y pongámonos también en su lugar. No podemos permitir más casos de maltrato ni de abuso sexual infantil. Yo creo que con esa conclusión realmente debemos quedar todos motivados, impactados, como debe ser, y comprometernos a poner un granito de arena para que este problema gravísimo y lamentable prácticamente logremos erradicarlo de una sociedad que pensamos va en desarrollo, como es la sociedad de la capital antioqueña. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, por contarnos sobre un tema tan interesante. Y me quedo igualmente con el nombre de la campaña, no lo olvidemos. Escúchalos, el abuso sexual infantil habla de muchas formas. Muchísimas gracias, feliz noche. Los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín.